En un futuro, cuando el hombre sane sus heridas, las manos estarán bien unidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David José Mesa Giraldo. Soy luthier de instrumentos musicales reciclados. También hago parte del grupo musical Flor Delito, de la ciudad de Cali, Sonido Mestizo. Y también pertenezco al festival Reciclando Sonoridades. Okay. El día de hoy estamos participando en el tour concierto didáctico Canto de Agua por los Siete Ríos de Cali. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad educativa de las escuelas rurales de los Farallones, a los niños, niñas, a los padres, a los docentes y a todos los amigos que están participando de este hermoso tour concierto didáctico. Hoy vamos a construir y vamos a crear instrumentos reciclados. Vamos a hacer un instrumento muy sencillo que se llama el mini violín super reciclado, con elementos que encontramos aquí. Ahorita les voy a contar de qué se trata. Antes de comenzar a construir nuestro instrumento, quiero mostrarles cómo hemos podido construir con elementos reciclados, con elementos rescatados, algunos basura, algunos rescatados de algunos armarios, de algunas bodegas. Construimos este bajo, es un bajo termorreciclado que tiene micrófonos, que tiene bajos altos, que tiene jack donde conectar un plug para un amplificador, que se puede calibrar, que tiene las dimensiones de un bajo Yamaha profesional como este. Entonces tanto este como este han sido utilizados en conciertos y en grabaciones. Y esta guitarra que fue construida a base de un tarro de aceite, teniendo el mismo concepto y las mismas ingenierías del bajo. Ok, perfecto. Estos dos elementos que ven aquí, estos dos instrumentos, han participado en diversos conciertos locales, nacionales, han grabado también en estudio profesional, así que ustedes pueden ver aquí que es un elemento construido ya con alta ingeniería. Entonces, vamos a conectarlo. Nuestro amplificador. Vamos a prenderlo. Como pueden ver. ¿Cómo lo ven? Suena como un bajo profesional. De hecho, este bajo super reciclado, termorreciclado, ha acompañado al grupo Flor Delito en diferentes conciertos, en diferentes universidades de Cali. Así que créanme que cuando estamos en los aeropuertos la gente dice, bueno, ¿eso qué es? Y se queda aterrada la gente de lo que se puede hacer, de lo que podemos construir y crear. Entonces tenemos este. Ahí lo vieron sonando. El día de hoy vamos a construir y vamos a crear un instrumento reciclado llamado el mini violín super reciclado. Les voy a hablar de los materiales, de las herramientas y también vamos a entender un poco algunos conceptos básicos para poder llegar a la construcción del instrumento. Entonces, tenemos el tubo EPS reciclado que lo encontré en la casa de la abuela. Como lo ven, está sucio, no es un tubo comprado. Es un tubo de media pulgada de PVC, reutilizado alguna vez, fluyó agua pura por ahí. Los pitillos, elementos de plástico que encontramos en las panaderías, en las tiendas, y que han contaminado el planeta por muchas décadas y que ahora los estamos utilizando para hacer instrumentos y otros elementos. Muy importante lavarlos antes de utilizarlos. Los cabos de vela, que los encontramos en cualquier lado, todo el mundo utiliza vela, vamos a encontrar unos 3, 4 cabos y los tenemos aquí. Y las bandas elásticas o cauchos que van a ser las cuerdas de nuestro instrumento. ¿Ok? Tenemos un par de herramientas básicas, como son la segueta para cortar el tubo de PVC, y también podemos utilizar el cuchillo de sierra que utilizamos normalmente en la casa para partir el pan. Son elementos muy sencillos, no son peligrosos, pero tienen que tener un cuidado especial. Así que los niños y niñas que estén viendo este tutorial, menores de 12 años, por favor, si van a hacer el instrumento, estén en compañía de algún adulto responsable. ¿Okay? Entonces, vamos entonces a dar inicio a la construcción de nuestro instrumento musical. Bueno, es importante también tener en cuenta unos conceptos básicos principales para poder crear y construir un instrumento musical de cuerda. Entonces, el concepto principal, como podemos ver aquí, es el cuerpo del instrumento. Como pueden ver, tanto este como este como este tienen un cuerpo. Ese cuerpo es muy importante y ese cuerpo lo vamos a hacer con este elemento que es el tubo de PVC. Tenemos, como pueden ver, las cuerdas, ¿sí? Todos tienen cuerdas para poder sonar. Ese es el segundo elemento. Y el tercer concepto es el concepto de los puentes. Miren, todos los instrumentos tienen dos puentes, ¿sí? Cada instrumento.
Y para eso vamos a utilizar nuestras velas. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la construcción de nuestro instrumento reciclado, el mini violín super reciclado. Entonces, primero que todo, vamos a coger nuestro tubo de PVC, vamos a medirlo, tenemos el metro, vamos a medirlo en 24 centímetros, ¿ok? A los 24 centímetros vamos a coger nuestra segueta o nuestro cuchillo de sierra y vamos a entonces comenzar a cortarlo. Ok, como dura unos minuticos, yo ya vengo preparado y tengo mi tubito ya cortado para ser más fácil, 24 centímetros, entonces tenemos el tubito. Ok, al tubito le vamos a hacer unas ranuras en cada una de las puntas y vamos a hacer ranuras que queden paralelas y que queden en el mismo lado. Entonces cogemos nuestra herramienta, hacemos una ranura con la segueta, hacemos otra ranura, volteamos el tubo de PVC, que es el cuerpo de nuestro instrumento, y hacemos una ranura de forma en el mismo lado en que hicimos las que acabamos de hacer en el otro lado. Es muy importante estas ranuras, porque con estas ranuras, ahorita se van a dar cuenta la importancia de las ranuras, volteamos el cuerpo y hacemos exactamente lo mismo al otro lado. Entonces, paso número 1, medir nuestro tubo de PVC, paso número 2, cortarlo, paso número 3, hacer las ranuras en cada uno de los lados de forma paralela en ambos lados, ¿ok? En este momento vamos a tomar nuestras bandas elásticas y las vamos a poner en la ranura que acabamos de hacer, en el tubo de PVC que es nuestro cuerpo. Recuerden que estas bandas elásticas son las que van a hacer las cuerdas de nuestro instrumento. Ponemos una banda, ponemos la otra banda elástica. Si queremos podemos poner una tercera, vamos a dejarla en este caso con solo dos bandas. Ya tenemos el cuerpo y ya tenemos las cuerdas. ¿Qué nos falta? Nos falta los puentes, muy importante. Entonces tenemos nuestras velas, cogemos nuestra herramienta y vamos a sacar los taquitos, ¿cierto? Cogemos la vela, cogemos el instrumento, el cuerpo, levantamos las bandas elásticas que son nuestras cuerdas y ponemos el primer puente. Como pueden ver, aquí ya vemos prácticamente un instrumento que le podemos sacar una sonoridad muy chévere. Está el cuerpo, está el puente, están las cuerdas. Si tú lo suenas, estuvieras aquí cerquita, podrías escuchar cómo suena cada cuerda. Cogemos nuestro arco, que es nuestro pitillo reciclado, y sonamos. Podrían escuchar si estuvieran cerca cómo suena de bonito. Ok, para que todo lo escuchemos, para que podamos tocar en un concierto, digámoslo así, tenemos aquí un elemento que es un micrófono de contacto, un micrófono muy económico que podemos encontrar en cualquier tienda básica de música. Lo conectamos, prendemos nuestro amplificador y primero miremos cómo suena cada cuerda. ¿Se dan cuenta? ¿Tiene diferente afinación? Muy chévere. Ahora vamos a coger nuestro arco, lo llenamos de agua y sonamos. Ok, entonces aquí con ustedes el mini violín super reciclado. Muy fácil de construir, muy chévere, con una sonoridad muy especial. Y bueno, cada elemento tiene una sonoridad especial, cada elemento que encontremos en nuestro planeta tiene una sonoridad y le podemos sacar jugo. Así que lo que todo llamó basura, en este momento lo estamos volviendo instrumentos reciclados. Así que la invitación
Esa que sigamos trabajando por el planeta, cuidando las aguas de nuestros ríos. Y bueno, que sigamos participando de este tour magnífico, el tour concierto didáctico Canto de Agua por los Siete Ríos de Cali. Un abrazo para todos y bienvenidos. Por eso digo, por eso canto, por eso digo.